casi volvíamos del corte. Agostina, yo me volví un poco loco con un par de mensajes que nos enviaron recién. ¿Por qué? Porque sí, o sea, se volvieron locos con el video de Pentagon que pasamos, Runaway. Sí. Y me encantó. ¿Sabes que la tercera canción en mi vida que conozco que tiene el mismo nombre? ¿En serio? Está Runaway de Bon Jovi, está Runaway de Los Pericos y ahora está Runaway de Pentagon. ¿Te sabes un pedacito de cada una como para ubicarnos? A ver. Oh, she's a little runaway. Tin, 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 tin. Esa es la de Bon Jovi. Supongo que Bon Jovi. Ahora Los Pericos. Runaway. Oh, y ahora Pentagon. 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 Bueno, está bueno. Me gusta, me encanta. Está bueno. Me pareció un tema bastante copado, re divertido y muy punche para arriba, como vino Clarín. Sí. Fernández Vidini, que está en este momento más conocida como Clarín. Tecnocrática. Casi me caigo de la silla. Clarita de Tecnológica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tecno Clary? Bien, ¿ustedes? Súper, vos estás muy de playa. Mira, sí, para vine con un vestidito bien, porque hace calor. Sos un holograma, vos, a ver, sos un holograma. Vos estás en la playa todavía y te están transmitiendo. Sí, estoy allá en Uruguay, estamos en directo desde Uruguay, ¿qué tal? Sí, contanos, bueno, trajiste temas de tecnología. Traje un montón de cosas. A ver, por ejemplo, contanos. Traje una heladerita también, está por acá escondida. Después bueno, dale. Cosa. ¿Qué tiene la heladerita? Ya vas a ver, ya vas a ver. Pensé que era mentira. Mira, era un holograma también, este de verdad. Ya vamos a ver. Sí. Les traje un truquito para reducir nuestra adicción al celular. Bien. Porque vieron que nosotros, los jóvenes, estamos todo el día con el celular, con las redes, con Facebook, con Twitter, de verdad. Con Instagram. Valen, sobre todo, con Instagram. Sí, Valentino, ¿qué hace? Perdón, me colgué con el celular, estaba mandando un mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los celulares? Sí, hay un truco para que reduzcas tu adicción. Upa, bueno, ¿de qué pará. Se trata? Sí. Lo tiré. Entonces, para desengancharnos un poco del celular, hay algo muy fácil para hacer. Apagarlo. No. Ah. Poner la pantalla en blanco y negro. ¿Qué? Sí. Mira, así como estamos viendo ahora. Porque, ¿qué pasa? Ciertos colores, como ponele el azul, el rojo, nos generan excitación. Ajá. Entonces nos genera cierto placer tener el celular en la mano, ¿no? Entonces, expertos dicen que poniendo la pantalla en una escala de grises, esta adicción se reduce. Porque además ustedes saben que el color repercute en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Esto es muy interesante, chicos, escuchen. El rojo genera excitación. Por lo tanto, no es coincidencia. Tu pantalón. Por eso estamos como locos siempre, porque te ponen rojo. Locos. Por eso no es casualidad que las notificaciones sean rojas. Color rojo. O sea, estaba todo planeado para que la gente se vuelva más adicta al celular. Está todo planeado. Complot. Es un complot. Bien. Sí. Por ejemplo, después, el amarillo nos genera optimismo, felicidad. Bueno. Por eso es el color que eligieron para Snapchat, ponele. Es como cuando hablamos de los gatitos, ¿viste? Que vienen de distintos colores. Sí. Y por último, el azul genera confianza, fiabilidad. Como Facebook. Como Facebook, como LinkedIn. Que bueno, LinkedIn. ¿No? Para gente más grande, LinkedIn, por ahí. Pero bueno, como vos, bueno. Facebook. Grande como vos. ¿Qué te pasa? Yo soy más chica que Valentín, lo vamos a decir en vivo. Soy más chica que Valentín. Soy más chica que vos. Los linkeados quiero que opinen. ¿Quién parece más grande, ellos o yo? Valentín. Bueno, ver, entonces ahí tenemos. Si lo ponemos en blanco y negro, nos va a generar menos ganas de usarlo, sería. Claro. Ok. Y hay especialistas en neurología, que tiene que ver con la cabecilla, que dicen que desactivando el sonido también ayudamos a reducir la adicción al celular. Bien. Yo vivo sin sonido en el celular, por eso nunca me entran llamadas, no contesto WhatsApp. Ah, buenísimo, Valen. Si alguien te necesita en algún momento. Sí, es divino intentar producir con él el día anterior. A mí mandame un WhatsApp y yo después lo leo en algún momento, te lo contesto. Con una semana previa de anticipación, usted cuando lo necesite. Sí, más o menos, te juro que es así. Bueno, y por otro lado tenemos Instagram, que lanzó una nueva función. ¿Qué es esto de mostrar el estado de actividad de la otra persona? Ya lo desactivé. Ah, muy bien. Sí, aplausos. Estuve atenta. No, el día que publicaron esa noticia dije, no. Igual la primicia la tenemos acá. La primicia la tenemos acá. No, sí, el día hoy. Yo no estoy entendiendo. ¿Cómo sería? ¿Sería como la última vez de WhatsApp? Sí. O sea, tus... La última vez conectado.
Claro, pero solo lo van a poder ver aquellos contactos con los que vos hayas tenido alguna conversación por Instagram. Ah, para que te figuren la conversación. Claro, te figuran la bandeja de entrada. Claro. O sea, ahora Instagram muestra de cada usuario activo, activo hace 2 horas, activo hace 15 claro. minutos. Por ejemplo, si le, o sea, es como clavarle el visto. Claro. Entonces, te van a avisar. Vos lo podés sacar si querés. Si no querés sí. compartir tanto tu privacidad de cuando entraste por última vez a la aplicación, decís, listo, lo saco. Pero, ¿y si lees una conversación, te figura si...? Eso debería ser Instagram, ¿no? ¿Qué? Que no figure si le leíste o no la conversación. Ah, eso aparece el ojito. Ah, sí. Aparece el ojito avisado. Ah, mirá. El visto aparece. Eso todavía no se puede desactivar. El activo, el estado de actividad vos ya lo podés sacar. Entrás a configuración, a la parte de ajustes y vas deslizando. Está abajo hasta la parte que dice estado de actividad, que va a estar activo automáticamente y vos lo desactivás. ¿Qué cosa esta, no? Que nos activen directamente cosas. ¿Qué cosa de entrar en nuestra privacidad, loco? Las redes sociales activándonos de una. En vez de decirnos, che, ¿querés? ¿Lo mostramos o no te lo mostramos? No, directamente ellos te lo ponen como activo y vos tenés que entrar a la aplicación. Y le tenés que contestar al otro. Yo quiero ver de nuevo la imagen que acabamos de mostrar, a ver, de la estrella de la muerte, la ponen de nuevo. ¿Qué es el muñequito ese que está ahí al lado que dice hecho? Aléjate de lo que se... ¿Eso es parte de la aplicación? Es una foto, chicos. Es una foto, una imagen. Bueno, pero ahí donde dice en la parte de configuración. Claro, ahí está. Al último de la opción, abajo de vibración para notificación, ahí está. O sea, claro, que yo actualizo mi celular ahora mismo y tengo esta nueva opción. Sí, exacto, está activado. Y para el blanco y negro es una aplicación aparte, entonces. Vas a configuración de pantalla y pones blanco y negro. Ah, ¿en serio? Ya no, ah, esa parte no sabía cómo se hacía. Mira. Muy bueno. Hoy tenemos la heladerita. ¿Para qué? ¿Quién quiere ver la heladerita? La tengo. Voy a hacer algo que no va a quedar muy bien. Por ahí. A ver. ¿Cómo que no va a quedar? Desapareció, volvió a aparecer. Acá aparecí, teneme la heladerita. Gracias, me estás con heladerita de regalo. Porque tenías calor, te vi con calor y dije, le voy a traer un par de hielos. Meto la cabeza acá adentro. Claro. Y soy el chico heladera. Claro. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les dije que les iba a traer un truco para saber si cuando nos fuimos de casa se cortó la luz? Ajá. No, porque estamos en época de vacaciones, que por ahí un fin de decimos, bueno, me voy a Cariló. Sí. ¿Y cómo sabemos si cuando nos fuimos hubo un corte de luz? ¿Vas a abrir la voz? ¿Me vas a sacar la primera? Claro. Ah, no, ¿y para qué me la das? Pará. Pero porque quería que me la tenga. Ah, bueno. Ay, Valentín. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí. ¿Qué hacemos? Está perdiendo líquido. ¿Qué es lo que hacemos? Compramos una heladerita que no pierda líquido. Chan. Bueno. Llenamos un vaso. Pará. Estos son experimentos caseros de la mano de Tecnoclari. Claro, Tecnoclari vino muy... Llenamos un vasito con agua. Sí. Mejor que sea de plástico. Sí. Y lo metemos en la heladera, en el freezer, para que el agua se congele, ¿no? Ok. Y arriba de ese agua congelada ponemos una monedita. Sí. Así lo dejamos en el freezer y nos vamos de vacaciones. Sí. Si cuando volvemos, abrimos el freezer y encontramos que la monedita está sumergida acá abajo... Ah, en algún momento... Es porque se cortó la luz. Se cortó la luz. El agua se hizo líquida otra vez, la moneda... Fue al fondo. Claro. Y se congeló. Muy bien, chicos. Muy bueno. Muy bueno. Consejo para que los chicos vayan y le cuenten ya a sus padres si se están yendo, si se están yendo de vacaciones. Vayan, les cuenten a los padres. Mirá lo que me enseñó Tecnoclari para saber si se nos cortó o no la luz en el momento en el que nos fuimos. Porque es muy importante a la hora de consumir los alimentos que no haya tenido un corte de luz, ¿no? Que no se haya interrumpido la cadena de frío. Bueno, muy bien. Igual si te fuiste de vacaciones y volviste y te das con eso, que lo único que puedes hacer es quejarte con la compañía de luz. No, pero es que sabés si tenés que tirar o no las cosas que están en la heladera. Ah, y olerlas. Eso, la carne, olerlas. Sobre todo. No, porque hay veces que no tienen olor las cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un yogur que estaba cerrado, lo dejaste, te fuiste, dijiste, todavía está en vencimiento. ¿Qué no va a tener olor el yogur? El yogur, si está cerrado, no tiene olor. Si se venció y lo servís, te aseguro que va a aparecer una cuajada ante vos. Ah, bueno, pero hay gente que no se da cuenta. Fuiste, te lo serviste. Al vaso, cuando estaba de noche, dijiste, uy, estoy antojado con los ojos cerrados. Te serviste, te lo tomaste. Porque me ha pasado, chicos, me ha pasado. Se ha tomado el yogur en mal estado. Me ha pasado de consumir alimentos cuando estaba oscuro y encontrarme con esto. Es un buen método. Así que buenísimo. Es buenísimo el método. Es buenísimo el método. Y ahora lo ponemos en nuestras caras. Claro, te podemos refrescar, Valencia. En tus axilas.
No queda muy fino en televisión. Finoli, el tema. Bueno, Clary, muchísimas gracias por habernos traído estos acá temas. Acá se hizo líquido un poco, si quieren tomar también. No, porque tienen monedas adentro. Sí. ¿Te parece, Clary, si nos acompañás a escuchar mientras yo me refresco con tu experimento casero? A ver, decime. Es un tema que está referido a lo que nos acabas de contar. Que me está cayendo todo. Está todo pensado, está todo calculado. Sí. Mira, refrescate un poquito. Estreno mundial. Estreno en Argentina. También en Argentina. En todos lados. No, chicos, ¿por qué es un estreno mundial Argentina? Porque Argentina es un mundo aparte. Exacto. Y además, claro, el argentino y ustedes estamos todos linkeados. O sea, que estamos linkeados con el resto del mundo. Claro. Y trajimos un tema. ¿Cuál es? Estamos hablando de Litkila. Apaga el celular.